Sindrik, me da tristeza verte prisionero. Después de todo, eres un viajero. Rey Ragnar, los francos quieren discutir cómo terminar el asedio. ¿Por qué? Ellos creen que es lo mejor para ambos bandos. ¿Por qué sería mejor para nosotros? ¿No creen que sean capaces de penetrar los muros de la ciudad? Yo digo que sí. ¿Qué nos darían si levantamos el sitio? Eso se decidirá en una reunión entre usted y el comandante de la ciudad, el conde Odo. ¿Y dónde sería esta reunión? Porque sé que si mi padre entra a la ciudad, será capturado o asesinado. El conde sugiere que la reunión sea fuera de los muros de la ciudad, sin armas. Diles que mañana tendrán su respuesta. Demain, les leur diront. Debemos hacer un trato con ellos. Hemos perdido a casi 1000 hombres. No podemos llegar a la ciudad. El invierno se acerca. ¿Quieres más razones? ¿Por qué ofrecen esto si están seguros que no podremos entrar a la ciudad? Probablemente se les acabó la comida. Entonces, que mueran de hambre. Nos odiarán aún más. Tengo algo que decir. No me convertí en Jarl porque aspiraba a hacerlo. Sucedió por las acciones de otras personas. No me hice el rey por ambición, pero otra vez no tuve elección como resultado de las acciones de otras personas. Sin embargo, soy el rey. El rey Ragnar. Ese es mi nombre. El rey Ragnar. ¿Qué es lo que hace un rey, Bjorn? Reina. Sí. Bien. Reina. Y como el rey tengo la última palabra. ¡Yo! ¡No tú! ¡Ni tú! ¡Ni tú! ¡Ni tú! Todos tuvieron sus ideas. ¡Y todas fallaron! Yo no lo haré. Ahora, sin más discusiones, nos reuniremos con los francos mañana. Ven conmigo.